Dakota del Sur. Sí, mi niña. Anda, sí, mira quién está aquí. Sí, eres muy bonita. Pues vaya. El Vamos. Infame Verdi. Mejor que tengas un buen motivo para arrastrarme hasta aquí. He venido a ofrecer mis servicios. ¿Ese secuestro tuyo? Me preocupa que no tengas ni idea de a lo que te enfrentas. Vaya, no sabía que te preocupara. Deja que te mire más de cerca. ¿Es este el rostro de un hombre de fiar? Dom está muerto. Por cortesía de Don Calvo. Y eso significa que necesitas a otro hombre dentro. ¿Y quién mejor que un tipo como yo? ¿Tengo razón o no? No, Verdi, no la tienes. Porque mira, ya tengo a la chica. Y eso significa que no te necesito para nada. Espera, espera, espera. Tómatelo con calma. Vamos, por favor, escucha. Mira, tú no lo comprendes. ¿Quieres al mejor postor? Pues me necesitas para montar la entrega. A eso me dedico, hombre. Oh, Verdi, ¿crees que no soy capaz de algo tan simple como ver tu historial de llamadas? Oh, qué día tan bonito. Verdi, ¿quién esto...? Otra vez, ¿cómo se llamaba ella? Esto, Jade. ¿Quién es Jade? ¡Que te jodan! Respuesta incorrecta. Dios, me encanta este país. Un hombre puede convertirse en todo lo que quiera si tiene cerebro y cojones para ello. Vale. Vale. Es una puta de poco nivel de la agencia. ¿La agencia? ¿Me estás diciendo que la agencia tiene algo que ver con Victoria? Sí. Suéltalo. Llamadme tontos, pero me parece que se va a ir de la boca. Si se la juegas, te encontrarán. Pero si me dejas que sea tu intermediario, ¿comprendes? Si incluso se han molestado en enviar a un puto sicario. ¿No ves que ella tiene que valer millones? ¿Millones? Me arriesgaré. Esta vez puedes irte, Verdi. Me has sido muy útil. Pero si vuelvo a ver tu cara de comadreja, te enterraré aquí mismo al lado de los padres fundadores. Te lo prometo. ¿Y ese tío cabe en el coche? Muy bien, muy bien. ¿Te crees que me puedes apartar de la acción? Pues estás muy equivocado. Tengo una sorpresa para ti. Sí. A saber. De hecho, tengo una sorpresa para todos. Bueno, a saber. Chiquillo, no puedes ir más rápido. Jolín. Una serpiente. Era Snake, tío. Que te ayude. Bienvenido a Hope. Parte 2 ya. ¿Y cuántas partes habrá? Supongo que solo habrá 2. Vale, ya me muevo yo. Reúnete con el camarero. Estoy esperando a mi socio. Está en la ciudad comprando equipos. ¿En serio? ¿De un vagabundo muerto? ¿De qué tipo de equipo estamos hablando? Equipo, señores. Equipo. Ya veo. Es un gran empresario. Pues ten cuidado. Por aquí no nos gustan mucho los forasteros. Vamos aquí. Estoy preparado. Vamos, tío. Vamos. Ah, que se han dado cuenta. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Vale, empezamos mal. O sea, vamos a hacer como que esto no ha pasado, ¿vale?
Es que no sabía que me oirían. Hombre, en parte es un poco obvio, ¿sabes? Cállate la boca, imbécil. Dejadme ir al baño. Cambiar botella por bate. Prefiero un bate, la verdad. ¿A qué esperas? ¿Qué coño? ¿Qué buscas, forastero? ¿Problemas? ¿Lol? ¿Te vas a enterar, hijo de puta? ¿Pero ese tío quién es? ¡Vaya motero más marica! ¿A quién llamas marica? Lol. Se están dando de hostias ahí dentro, entre ellos. ¿Qué hace este pavo, tío, dándome hostias a mí? No voy a disfrazar, porque soy tonto. No voy a disfrazar desbloqueado. Yo solo trabajo aquí, ¿vale? No me hagas daño, por favor. Barbería. Todos los días a las 12. Oh, shit. Qué motero que soy. Incoming.
Colega, ¿qué tal la vida en el campo? ¿Los lugareños te tratan bien? ¿Por qué no te pasas por la armería de McGarmon? Te tengo un regalo de bienvenida. Bueno, yo no me fiaría un pelo de él, ¿eh? 47. Pero vamos, como tú veas. ¿Oh, ya está? Fácil. Pues nada. Like, fab, porque lo digo yo, no porque tengáis que darle. Ya sabéis. Estamos en el maratón de Hitman Absolution. Y bueno, me he quedado ahí en blanco porque no sé qué mi madre, ya sabéis. En fin, nos vemos en el siguiente capítulo, que yo creo que será el último, ya que subiré mañana, porque vamos, me voy a cebar a renderizar y todo el rollo este. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo de hoy, que ya supongo que será el último. Hasta ahora.